está en el hospital y esto no es broma. Como ya sabéis, ayer cayó la peor tormenta de nuestra vida y Arta es el que estuvo más tiempo fuera de casa. Fue el último en bajar del tejado y además fue solo a buscar a Max, que le cayó muchísima nieve. Además tenía las manos súper rojas y como con mucho frío. Pisando charcos, mojándose, por eso ha acabado en hospital con hipotermia. La hipotermia es una temperatura normalmente baja del cuerpo humano con la cual puedes llegar a morir. Esto no lo visteis ayer, pero cuando encontramos a Max fuimos Arta y yo a la colchoneta a celebrarlo. Y eso fue nuestro grave error. ¡Qué locura, tío! La Arta está loca, pero esto va a molar muchísimo. ¡Dios! ¡Mirad cuánto! ¡Oh, no, no, no! ¡Esto es súper genial! ¡Es que, mirad! ¡Es que, wow! ¡Mirad! Mirad lo mojado que estaba Arta, con frío y con hielo. Solo estábamos jugando. Va, tío, aparte de aquí, yo también quiero entrar. Mira esto, mira esto. ¡Ah, puta! Vale, he sobrevivido, vale. Me voy a poner a saltar. Pensar que todo este hielo ahora mismo se va a juntar en el medio. Y este sí que va a ser gracioso. Y es que para que flipa la colchoneta. ¡Para que flipa! Yo también me puse a saltar. Es que mirad, no podía ni andar. Me cago en la leche. ¡Para! ¡Qué guapo, tío! Sí, sí, súper, súper guapo, chavales. Mira, mira. ¡Voy a patinar! ¡Guau! ¡Wow, ¡pruébalo! ¡Venga! ¡Hola! ¡Para que me tiras a mí, animal! ¡Para escucharme! Esto es una ida de olla, chicos, es una ida de olla. Nos pusimos a ver quién era el que más aguantaba sin resbalarse. Para, tío, para. ¡Venga, no me caigo ya! ¡Pelea! ¡A ver si no aguanto más! ¡Aparta! ¡Ya está, aparta! ¡Fuera! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Me acaba de entrar todo el maldito hielo! Y después de eso, Guille se puso a hacer el ángel y Arta... Y Arta estaba como en shock. Mira que nos está consumiendo la tormenta eléctrica a la cabeza. ¡Dios! ¡Dios! ¡Real, real, real! ¿Qué pasa, Arta? Pero no sé, o sea... ¿Qué? No lo sé. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Qué? No lo sé, por favor, ayúdame, necesito quitarme todo esto. ¿Qué le pasa, Arta, bro? ¿Qué? Por favor, llama a Natalia, por favor, necesito quitarme la ropa. ¿Natalia, para qué? ¿Qué le pasa a este ahora? No lo sé, bro. Bro, espérate, ¿qué te pasa? Por favor, bro, llama a Natalia, por favor. ¡Natalia! ¡Por favor, ven! ¡Ayúdame! ¡No sé, ayúdame! ¿Te ayudo a qué? ¿A qué? ¿Qué te pasa? Quitarme todo. Vale. ¡Ayúdame, Guille! ¡No puedo! ¡Por favor, quítame! ¡No puedo! Es que no podíamos ni quitarle los zapatos. ¿Pero qué te pasa? ¿De verdad te ha pasado algo? Y Arta de repente empezó a toser y a escupir. Y poco a poco iba quedándose sin conciencia. No, estás pillando, vamos, una gripe chunga, tú, ¿eh? Arta, oye, que me está saliendo... Oye, Arta... Es que para qué vais, es que sois tontos. Quita. ¿Tontos de qué si hemos salido a buscar a Max? Es que para qué os vais los dos con la lluvia. Hombre, si quieres dejamos de lanzar ahí tirado. No puedo. Ay, no, Estoy bien enganchado. Yo me voy a duchar, os dejo aquí. No me dejes solo, ¿eh? ¡Guille!
Guille. Guille. Ven, 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 Guille, Guille. Ven, porque se ha caído, bro. Se ha caído. Se ha caído. Ahí está. Bro, déjate el tonto, Déjate el tonto, bro. Pero para qué un tonto. ¡No! ¡Déjate hacer tonto ya! Natalia, 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 vale, ayúdame. Hay que quitarle los pantalones. Vale. Están empapados. No. Dame algo, tío. No sois nada, de verdad. Franela, toma, que yo sé dónde están las cosas. Toma. No podíamos hacer nada. Intentábamos que Arta entrara en calor. Dame todas estas estéticas. Todas. Aquí este brazo. Más. Esto es. ¿Esta hacemos ya todo? Está calentita. Secarle la cabeza, bro. Sí, seca el pelo. Voy. Arta, no te duermas. Voy a subir la temperatura. Vale. ¡Ay! ¡Guille! Le empezamos a quitar a Arta toda la ropa. Porque claro, al estar mojado, pues se está poniendo más frío. Vale, quítale los pantalones. Que está, esto está empapado, que está empapado. Vale, Natalia, va. No levantes el culo, Arta. No puedo. ¡Va, tío! Guille, ayúdame, que no puedo. Tira, arrancáselo, me da igual, se rompe. Ya está. Que se quede ahí, perdona, Natalia, ya está. Ya está, ahí, que se quede ahí, está. Está súper blanco, bro. Ya lo sé, bro, yo también. Llama a una ambulancia, pues llama a una ambulancia, va. Llama tú, que no tengo el móvil, corre, ya. ¡No tengo el móvil, ya lo tengo! ¡Ostras! ¡El móvil! ¡Arta! ¡Ay, que está muy blanco! ¡Ay! ¡Arta! No te demás que... ¿Qué pasa? Que el que tienes rato que encontrarme. No te duermas, no te duermas. Tengo mucho frío. No te duermas. No te duermas. No te duermas. Tengo mucho frío, Natalia. Tengo mucho frío. Ay. Arta tenía mucho frío, pero no se podía hacer nada más. Vale, Natalia, tú tranquila, que se va a poner bien. Tengo mucho frío. Hazle, Natalia, hazle así en los brazos y eso para que entre el calor. Mira, rayitos que hay súper rayados. Cuando yo fui a hablar con Nácar, esto es lo que pasó. Cuando vino Guille y me dijo que Arta tenía hipotermia, yo estaba flipando. ¡Oh, escucha una cosa! ¡Está fatal Arta arriba! ¿Cómo que está fatal? ¿Lo has visto con todo lo que está cayendo? Está tumbado ahí en la cama y no se puede ni mover. ¿Pero qué le pasa? No, pues porque habrá pillado frío, porque es tonto y se ha ido a la calle y con todo lo que estaba mojándose, pues bueno. Pues es culpa tuya, tío. Le tendrías que haber dicho que se abrigara y que se fuera. ¿Cómo os vais a saltar a la cama elástica y hacer el garrulo por ahí por el hielo, tío? Pues porque ese era el maldito perro y he salido yo con él y tú también. Sí, pues haber hecho otra cosa, tío. Bueno, pues haber cogido el maldito perro y se te ha escapado a ti antes. Bueno, pues se me ha escapado como a todos porque la puerta no funcionaba, Guillebé. Que me da igual, que no voy a discutir de quién es culpa o de quién no es. Arta está ahí arriba con una hipotermia de, vamos, de tres pares de narices. ¿Cómo que hipotermia? Pues hay que llamar a la ambulancia, tío. Decidimos rápidamente llamar a la ambulancia. Llamé al hospital más cercano y esto fue lo que nos dijeron. Vale, Guillebé, pero el problema es que la ambulancia, si tu coche ya no subía la cuesta, la ambulancia no va a poder subir la cuesta. O a lo mejor están todas ocupadas porque no se puede mover. Vale, voy a llamar. Vale, vamos a llamar a la del pueblo, a la de nuestro pueblo. El problema es que, chicos, vivimos en un pueblo y a ver si... La cosa es que como lo tenga que llevar yo al hospital es que no llegamos. O sea, literal que mi coche no da para tanto. ¿Lo cogen o no? ¿Hay señal o no? Hay un maldito cable ahí cogiendo. Guillebé, calla. Al menos, vale, va. Tío, ¿pueden coger el maldito teléfono? ¿Es una urgencia? ¿Le puede estar muriendo a alguien y no lo cogen? Tío, no me lo creo. Deben estar todas las ambulancias saturadas. Claro, con la que está cayendo normal. A lo mejor es que hay gente que estaba por la calle paseando y le ha caído una bola de estas en la cabeza y ha acabado. No lo cogen, bro. Vale, voy a llamar a otro sitio. Llama a la de la ciudad más cercana que tenemos. Pues yo qué sé, no tengo ni maldita idea. Ya claro, ya está muriéndose arriba, tío. Joder, tío, sí, Guillebé. Pues, estás aquí tumbado. Sí, tumbado. Es culpa tuya. Tenías que estar solucionándolo tú, ¿no? Yo estoy cansado. Tú también. Es de noche. ¿Qué? Y he tenido frío, tío. Me tengo que cambiar entero. Yo sí que he tenido frío. Que mira, tú estás cambiado y yo vengo de la calle. Bueno, pero bueno, ya estás un poco más seco que Arta, que tiene hipotermia, tío. Todo esto mojado. ¿Qué más seco yo? ¿Qué más seco? Que yo voy a acabar igual que Arta.
me estás diciendo? Pero está perfecto, estás discutiendo aquí en vez de ayudarle. Vete a taparle con mantas. ¿Y Natalia dónde está? Tápatelos, me cago en la leche. Ya está tapado con mantas, tiene 20 mantas encima. Natalia está con él, los perros. ¿Pero tiene fiebre o algo? ¡Hombre, claro que tiene fiebre! ¡Si es una hipotermia, tiene fiebre! ¿Y cómo sabes que es una hipotermia? ¿Le has tocado la piel o algo? ¿Estaba muy frío? Pues si yo le toco y está quemando y aparte él me está diciendo que se está muriendo de frío, ¿qué va a ser? Vale, Guillebe, pues voy a llamar a Barcelona Central, ya está. Llama a quien sea, busca al 112, llama al 112 y ya está. Llamo. ¡Shh, calla! Te cumple la leche, tío. 112 te lo tiene que coger. Vale, señal. ¡Guillebe! ¡Que no sé nada! ¡Que se ha caído solo, me ha rozado! ¡Que debe ser del granizo! Hola, buenas. ¿Sí? 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 Quería pedir una ambulancia. Sí, hemos tenido un problema con un compañero nuestro. Bueno, verás que a causa del temporal, pues le ha entrado una hipotermia porque ha salido fuera, porque se nos ha escapado el perro y estamos aquí al lado de Barcelona. Está fatal. Vale, ¿tiene síntomas? ¿Tiene algún síntoma? Sí, está inconsciente casi. Sí, está inconsciente. Pero ¿tiene un poco inconsciente? Sí, no, literal, no se mueve. Vale, sí, está inconsciente y tiene los labios morados. Me dice mucha fiebre. Y mucha fiebre. Vale. ¿Qué ¡me acaban de colgar, me tío! ¡Me acaban de colgar! ¡Pues vuelve a llamar! ¡Me da igual! ¡Yo me voy a llamar con Natalia Frené y todo! Vale, vaya liada ya. Vale, vuelvo a llamar. A ver si me lo cogen. Espero que Guillebe y Natalia estén cuidando a Arta porque una hipotermia, máximo squat, es algo súper, pero que súper chungo, la verdad, y normal, porque había temperaturas de bajo cero, por eso estaba nevando. Todas están ocupadas por el temporal, así que lo que hice fue subir arriba. Yo me quedé abajo llamando a más y más y más ambulancias. Tranquilo, no, la ambulancia. Y es que no vienen, tío. Que dicen que hay un montón de gente, que no tienen personal. Guillebe, ¿qué hacemos, tío? ¿Natalia? ¿Qué hacemos? Bueno, lo tenemos que llevar ya. Sí, hay que llevarlo al hospital. Hay que llevarlo en coche, tío. ¿No se va a morir? ¿Cómo lo queréis bajar de aquí? Está frío, tío. Está súper frío. Está súper frío. Mira, está súper frío, tío. Venga, tiene las manos. Claro, mira, tiene las uñas moradas, tío. Dios. Vale, fuera broma, hay que hacer algo, hay que llevárselo, tío. ¿Qué hago? Voy a por mi coche, lo traigo hasta aquí, ¿qué hago? Sí. Vale, vamos a quitar los pantalones. Sí, quítale. Y vamos a llevarlo para abajo, pero abrígalo. Tiene que entrar en calor. Píllalo ahí. Están empapados, tío, ¿cómo no lo habéis quitado esto, joder? Natalia, le he dicho a Natalia que lo haga 20 veces, bro. Mira qué fácil es, mira. Bro, si esto parece... Tira. Que no tira, mira. Ventosa. Vale. Calcetines están sueltos. No, pero es peor, se lo saca con una. Va, pues levantarlo, bro. Levantarlo. Ponte tú en la otra banda, bro. Va, tío, da igual la mano de la manta. Vale. Hostia, tío, de verdad. Vale, calma, van a intentar nadie, ¿vale? Vale, está consciente. Vamos al hospital. Da igual. Tranquilo, vamos al hospital y ya se puede. Ya está. Max, cuidado. Vale, te voy a pillar, Y ahora mira. Vale, uno, otro, y el último, vale, perfecto. Vale, que no salga el perro, Nácaro, Natalia, quien sea, pillarlo. ¡Guau, qué frío! Se va a congelar. Se va a congelar. Yo no tiro una manta para ponerse las manos por encima. Vale, rápido, va. Cuidado, que el suelo está muy frío. Sí, pues no me va la calefacción del coche, no me va. Vale, Así que lo cogí y me lo llevé rápidamente al hospital. Puse la calefacción al tope y fuimos para allí. Vale, Natalia. Vale, vais al hospital. Venga, venga, Guille, vamos para arriba. Vale. Natalia, va. Cuidamos. Avisarnos cualquier cosa. Franela y yo nos quedamos consolando a Natalia. Yo estaba llorando porque pensaba que Arta no iba a volver. No, Natalia, vamos. Yo quiero ir con él. Que no, mejor nos quedamos. Mejor nos quedamos, de verdad, que hace mucho frío y ya va con Guille. Tío, que lo... con él. Que no pasa nada, de verdad, que es una hipotermia, le ha dado una hipotermia y estaba consciente. Si estuviese inconsciente sería eso, y encima las ambulancias pues están saturadas porque ha habido tormenta y se ve que ha habido muchas cosas, han caído árboles y mucha gente mal. Pero es que tienes que pensar y que Guillebe lo va a llevar y nos tenemos que quedar aquí nosotros en la casa. Si pasa algo, no pasa nada. Aquí dentro, bro. Sí. No, es que no va a ser de ayuda que vayamos nosotros. No va a haber calefacción arriba. No, vale, aquí sí. Vale. Literal, Natalia, siéntate al lado del radiador. Ven, Natalia, ven. Siéntate aquí un rato y relájate.
Ahora te traigo agua y ya está. Ha sido un ataque de hipotermia del frío que ha pasado, pero es normal, yo también. Mirad, yo también estoy temblando y tengo un frío que no veas y estoy con ropa, imagino. No se ve nada ni en la cámara, tío. A ver, la limpio un poco así. Nada, es que está empañada, tío, por el frío que hace. Nos quedamos aquí, que es donde hay calefacción, donde hay luz, estamos tranquilos y ya está. Y ahora que lleve, a la mínima que lo cojan, me llamará, ¿vale? Ya le he dicho que me llame, no te preocupes, Natalia, de verdad. No podemos hacer nada, es que si vamos al hospital, está saturado, solo van a dejar entrar a un acompañante. Y Guilleve lo puede cargar, tiene más fuerza, nosotros dos no tenemos fuerza ahora. Tranquila, no pasa nada, que vendrá harta, sano y salvo, de verdad. Es que está bastante mal, la verdad. O sea, se ha quedado inconsciente del frío, tenía todo el cuerpo frío, las uñas las tenía, estaba empezando a tener moradas, los labios también. Pero bueno, estaba medio consciente, piensa en eso, o sea, no se ha desmayado. Pero es bueno, es normal, le pasa a mucha gente, a deportistas y todo, que del frío pues tiene una hipotermia y que ya está, no sea nada más. Vale, pues escúchame, chavales, voy a dejar la cámara aquí. Y cualquier cosa vamos diciendo porque qué locura, tío. Después de un rato llegué al hospital e ingresaron a Arta y entonces volví. Vale, Axios Squad. Me acaba de llamar Guilleve, que está en la puerta de casa, está aquí todo el mundo durmiendo. Bueno, Nácar está ahí con el móvil, que nos acabamos de despertar con la llamada. Mira, mira, aquí está. Guille, ¿qué pasó, bro? Oh, no, 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 o sea, Arta se acaba de hospital, vale, tranquilo, está bien, está bien. Está bien, ya está. Está en hospital, le he ingresado, me han dicho que tiene que estar como mínimo 24 horas de observación, de 24 a 48, o sea, uno o dos días. Y está, bueno, estaba con 38 y medio de fiebre. Nada, esto, no, mal, había mal, mucha gente, está, había más de una persona, igual que Arta. Ahí está, ya está, que está en el hospital, ya está, no puede estar en otro sitio, Natalia. Ya está, ya pasó, ya está, se va a poner bien. ¿Te han dicho algo más? Nada, que no nos preocupáramos y que, bueno, eso, que esperemos. Mañana por la mañana sí que podemos ir a hacer una visita a una persona. Hoy no me han dejado porque no, estaba mal. Vale, pues mañana. Vale, ya veremos quién va. Que vaya Natalia, ya está. Yo por mí. Vale, y al día siguiente nos llamaron del hospital para que fuésemos a recoger a Arta. Vale, estamos yendo al hospital a ver cómo está Arta. Natalia está fatal, pero que fatal. No ha dormido absolutamente nada. Y chicos, ¿cómo creéis que estará Arta? A ver, yo espero que esté bien. Si nos dejan ir a verlo, es que supongo que se lo ha puesto bueno, ¿no? Sí, yo confío en que esté mejor. Yo no quiero verlo. Vale, tranquila, Natalia, que lo vamos a ver todos. No olvidéis suscribiros y activar la campanita, porque la verdad que hemos estado toda la noche casi sin dormir. Y este vídeo, tanto para nosotros como para vosotros, es muy, pero que muy importante. Bueno, va, subíos al coche, tío. Vale, si no, vamos a llegar tarde. Ponte tú adelante, va. Abre, Guilleve. Podría ser que antes se haya congelado el cerebro. ¡Oye, Guille! ¡Qué broma! ¿Cómo se va a congelar el cerebro? ¡Vale, que voy a hacer una broma para que estemos más tranquilos! ¡Joder, de verdad! Pero seguro que Arta se va a poner bien. Sí, sí, es una hipotermia. A ver, hoy tendría que estar ya teóricamente bien, ¿sabes? ¿Cómo que teóricamente? Pues bueno, se puede complicar las cosas, pero no creo que se haya complicado nada. Tranquila, no pasa nada, de verdad, que lo único que le han hecho pues es poner la temperatura normal, a lo mejor ha tenido un poco de fiebre, le habrán dado un par de pastillas y ya está. Tío, que dejéis de rollaros ya, que es una fiebre y ya está, no pasa nada, no se va a morir. Claro, no pasa nada, pero ayer bien que estábamos todos desesperados, ¿no, Guilleve? Claro, y no pasa nada, pero tú bien que estabas ahí tranquilito viendo TikTok mientras yo lo cuidaba. Sí, pues bien que subí yo y llamé a 50 ambulancias, ¿y tú qué hiciste, eh? Quitar a la manta y llevarlo al hospital, ¿no? Sí, no veas cómo vinieron tantas ambulancias y me tocó a mí llevarlo al maldito hospital. ¿Qué me estás contando? Bueno, ¿tanto te cuesta llevarlo al hospital? ¡Ya! ¡Vale! ¡Ya! ¡Parar de pelearos, jolines! ¡Casi no mejoramos la situación! Bueno, va, calmaros, confiar, que Arta va a estar bien. Muy buena aportación, ¿no, Franela? Arta va a estar bien y con eso queda todo, ¿no? Oye, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Nada, si nadie puede hacer nada, tío. Lo único que puedo hacer es ir al hospital y mirar a ver cómo está, pero a ver cómo sale. Imagínate que le han quedado secuelas o algo, tío. Qué va, hombre, no penséis eso. Sí, macho, lo mejor va a ser que os calléis ya, que me voy a chocar este paso. Baja la ventanilla, Guilleve, tío, que ahora tengo calor. Oh, sí, porque voy a vomitar con el pipi y el pipi y tonterías estas. Bueno, va, ya hemos llegado, mi gente. Estoy nervioso, Yo tengo ganas de vomitar, estoy muy nerviosa. Bueno, tranquila, Natalia, ya verás que todo está bien. Que sí, va a estar bien, va, hay que confiar en eso, va. Estamos llegando, a ver cómo está Arta, a ver si le han dado ya la alta. A lo mejor le han dado la alta ya. Bueno, que aquí ya, tío, estamos perdiendo tiempo, Guilleve. Macho, para que no tenga que andar tanto, ¡cállate ya, maldita boca! Va, a dejar de pelearos, tío, vamos a esperar a ver, mira, hay un policía ahí todo. Va, vamos, sí, un policía. Policía, pues mira, a lo mejor le echo con la porra y le doy a Naka. ¡Oh, para! Va, tío, o sea, media hora para salir. Va, confiemos que Arta esté bien, tío. Chicos, yo me quedaría aquí más tranquilo, que encima hay gente en el hospital a la puerta. Que sí, esperamos a que salga Arta. Pues sí, pues mejor, porque tampoco es plan de estar ahí grabando si sale alguien y pasa cualquier cosa. Solo queda esperar y ya está. ¿Por qué no sale ya? Llevamos media hora. No sé, Natalia, estarán preparando algo, yo qué sé, estarán dando la alta o algo.
quiero abrazar a mi cuchillo. Sí, Natalia, bueno, venga, va, tranquila. Ya verás que sale dentro de nada ya. Estoy bueno, por ahí. ¿Cómo estás? Me han enviado absolutamente todo a la cartilla electrónica y no sé, llevarme a casa. Pero me han dicho de dormir y que mañana ya estaré bien. Bueno, ¿tienes fiebre o algo? No sé, más o menos me encuentro un poco mal y hasta me han enchufado como suero y máquina toda la noche. Voy a ir a dormir y ya está. Vale, vamos a ver. Déjalo, Natalia, déjalo. Deja de grabar y ya nos veremos mañana con la Maximum Squad. Mañana os prometo estar bien.